Este es Negocios en Telemedellín y hemos invitado a Lina Taborda, que es la directora ejecutiva de Intersoftware, para que nos dé ese contexto nacional, qué está pasando en el país con todas estas empresas que están dedicadas al desarrollo de software y sobre todo que nos ponga al día sobre cómo hay un proceso de internacionalización, con certificaciones internacionales, formación de personal capacitado, en fin, hay mucho por contar, Lina, ¿no?, en este programa de Negocios en Telemedellín. Así es, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Soy seguidora fiel del programa y es un honor hoy estarlos acompañando. Bueno, me llama mucho la atención porque es que uno dice que el mundo del software es así todo complejo, algo complicado, lleno de siglas, porque aquí me pasan que es que PSP, que es prácticas internacionales, TSP, hay una cantidad de siglas, ¿cierto? Qué bueno que usted nos comparta a los televidentes de manera muy pedagógica de qué estamos hablando cuando mencionamos que nos estamos cualificando en prácticas internacionales. Juan Carlos, de pronto cuando hablamos del sector software, sí lo relacionamos con algunas terminologías que de pronto hacen difícil su comprensión, pero este sector tiene una función muy sencilla, muy básica, ¿sí?, que es transformar unas necesidades en unas instrucciones muy precisas para que una máquina o un dispositivo las desarrolle. En ese sentido, pues vemos software en todas, digamos, todos los negocios hoy tienen que ver con claro, software. Sí. Lo vemos en nuestros hogares, nuestras neveras, microondas, los relojes que utilizamos, están los todas las actividades del vehículos, día a día de en una todas, persona. sí. Cada vez estamos más relacionados con software y esa terminología lo único que hace es, digamos, facilitarnos unas prácticas, unos modelos, unos procesos Claro. para que nuestra industria sea más competitiva. Por ejemplo, desde hace algunos años venimos hablando mucho y lo hemos mencionado en este programa de CMMI, ¿cierto? Que inclusive la primera compañía que se certificó en el nivel 5 fue PSL, luego hemos tenido otras que se han certificado en otros niveles. Expliquemos qué es CMMI. CMMI es un conjunto de prácticas y de modelos que nos permiten evaluar y valorar los niveles de madurez de los procesos de nuestras compañías. Entonces, en esa evaluación miramos diferentes procesos e internacionalmente se reconoce por unos niveles, que va del 1 al 5. Como bien lo mencionas, PSL fue la primera empresa latinoamericana en lograr esta valoración y este es el referente internacional y también ha sido la apuesta de nuestras empresas en llegar a tener esos reconocimientos. Lina, y hablando de PSL, sentado ahí Jorge Aramburo, su presidente, nos decía pues que Colombia, hay que decir que en la era industrial no fue muy competitiva, pero ahora que estamos es en la era de la innovación, de la información, del conocimiento, ahí hay una gran oportunidad para nuestro país. Hay una oportunidad y ese sector es protagonista, porque pues esa dinámica de la economía mundial ha cambiado. Y son las empresas o los países que han logrado esa transformación productiva, economías de conocimiento, los que hoy son más protagonistas. Esa es la apuesta que tiene nuestro país y desde diferentes políticas públicas del orden nacional y del orden local se está impulsando una serie de iniciativas y de estrategias para posicionar a nuestro país, a Colombia, que no ha sido, digamos, protagonista en esa era industrial, pero que ahora tiene todas las condiciones para hacerlo en industrias basadas en conocimiento. Lina, y contemos a los televidentes cuáles son esas actividades, esas estrategias que se vienen implementando en esa tríada tan importante que es universidad, empresa, en este caso de tecnología y Estado, porque vienen trabajando de una manera muy sinérgica para lograr este objetivo y ya uno ve que hay grandes compañías de nuestro país que están exportando de manera muy exitosa servicios de tecnología de información y comunicaciones. Esa alianza universidad-empresa-estado ha sido fundamental y muy impulsado desde esas políticas públicas que tenemos que aprovechar muy bien sector productivo y sector académico para disminuir esas brechas que tenemos para ser más productivos y más competitivos. Pero ya hemos dado unos pasos significativos, por ejemplo, a través de FEDESOC, que es la Federación Nacional de Software y Servicios Relacionados, estamos desarrollando una estrategia nacional para convertir a Colombia en el número uno en la implementación de prácticas internacionales para el desarrollo de software. Esas son prácticas para los desarrolladores, para nuestro talento humano, que es la base de nuestra industria. En ese sentido,
Llevamos en el país un proceso de formación avanzada, 1.047 directivos, desarrolladores de software, gerentes de proyectos, que están incorporando a sus procesos estas prácticas y que les permitirá, digamos, tener unos resultados muy importantes tanto para las empresas como para el sector. Aquí se ve el éxito del modelo de asociatividad, la capacidad de generar alianzas, y en el caso específico de InterSoftware, pues sientan en una misma mesa empresas que hace unos años se habrían mirado como competidores, pero que hoy en día, al contrario, están mirando cómo impulsan la industria, cómo salen juntos a colonizar esos mercados internacionales. Inclusive otro mismo ejemplo de lo que es asociatividad es el mismo clúster que ya existe en tecnologías de información y comunicaciones, impulsado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y que esperamos pues que se replique en otras ciudades del país, ¿no? Ese es un factor clave para el desarrollo de esta industria. Nosotros hemos celebrado la creación del clúster de TIC, de hecho fuimos impulsores y hoy los acompañamos desde el Consejo Asesor, y sabemos que va a ser fundamental para la región y para las iniciativas que tienen nuestros empresarios. Es muy cierto, hemos logrado madurar durante todos estos años un modelo de asociatividad. Los empresarios ya no solo se ven en ese campo laboral, sino que también hemos logrado construir una confianza entre ellos y resultados muy positivos, porque pues son muchos los proyectos asociativos que hemos desarrollado para fortalecer sus capacidades empresariales y las competencias del talento humano, pero también hemos logrado desarrollar negocios en conjunto. Por ejemplo, en InterSoftware tenemos una empresa creada del sector testing, creada por los mismos empresarios. Lina, hay algo que me llama la atención, y es que siendo un campo tan competitivo este de las tecnologías de información y comunicaciones, uno ve como que ha bajado la demanda de estudiantes que se quieren matricular en las universidades en carreras que tengan que ver con estas áreas. ¿Qué pasa? Eso es muy cierto, y es una apuesta también que tenemos muy grande desde los colegios. Pero nuestro sector, y en el caso específico los desarrolladores de software, tenemos unos problemas, digamos tres problemas detectados con nuestros desarrolladores. Uno es que tenemos una muy baja capacidad de estimar, por tanto una mala planeación. Sí. Segundo, tenemos problemas de calidad. Los productos que desarrollamos tienen una gran cantidad de defectos, de errores, lo que nos lleva a muchos reprocesos también para sacar esos productos al mercado. Y tercero, eso, digamos, ha generado una mala reputación de la labor, de nuestra labor de ingeniería, porque entonces lo relacionamos con bajos niveles de calidad. Claro. En nuestra profesión. Está, digamos, en nuestro sector la sensación de que el desarrollador es el primero que ingresa a la empresa y el último que sale, pero precisamente es por esos problemas que tenemos de estimación y de planeación. Pero al que se matricule en este tipo de carrera le espera un futuro bastante promisorio. Total, y por eso estamos adoptando y que el país implemente esas prácticas internacionales que al principio mencionabas, PSP y TSP, que son prácticas muy sencillas. Son prácticas que te ayudan a construir un proceso disciplinado, que te ayudan a mejorar esas estimaciones y esa planeación con unos pasos muy definidos, unas formas, que lo que va a permitir es mejorar la calidad de ese empleado en su labor de desarrollo de software. Lina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín y por compartir este tema tan interesante. A ustedes, Juan Carlos, mil gracias por la invitación, y esperamos que los empresarios sigan valorando esos procesos de asociatividad que tiene la ciudad y el país.